Buenas noches, Miami. Buenas noches, Cuba. Buenas noches, Puerto Rico, República Dominicana, todo Centroamérica y Sudamérica. Este podcast es para Argentina una vez más. Y un cuanto más, yo diría. Esto, pero primeramente, mi nombre es Orlando Valido, Oli Valido, o Pimpoli, como me llama aquí en YouTube. Te pido que me haga un like y se suscriba a mi canal. Como dije yo a ustedes, este es de otro artista argentino. Él, le voy a poner la primera fotografía, la segunda fotografía a él, y el nombre de él es Ariel Rat. Ariel Rat, R.O.T. Y a continuación le voy a leer la biografía de él. Ok, aquí vamos con biografía de Ariel Rat. Nacido en Buenos Aires el 19 de abril de 1960. Desde su pequeño vivió rodeado de artistas como su hermana Cecilia Roth, una conocida actriz, y su madre Diana Roth, cantante y música de Stefani. Stefani. Eso se deletrea Sefardi, que ha editado numerosos álbumes. Su familia paterna de origen judeo-ucraniano que estableció en Argentina huyendo del nazismo, primero del estalinismo y del estalinismo después de aquellos años. Se declaraba fan de Oscar Alemán. En 1936 emigró junto con su familia a España, perseguido por la dictadura argentina, y ahí se juntó con el grupo que un tiempo después pasaría a ser conocido como Tequila, con célebres y canciones como Salta, dime que me quieres, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo, que lo lanzara a la fama, a la fama. El grupo lo formaba junto a Ariel también, argentino Alejo Stivel, Stivel, Felipe Lipe, Manolo Iglesias, Julián Infante, que lo acompañaban después de los Rodríguez, el grupo Los Rodríguez. En aquellos años Ariel estableció una estrecha amistad con Sergio Macaroff, MAKROFF, que como puedo decir, y que fue el compositor esa época en temas como Ahogado, Todo se mueve, Quiero besarte y El rock de ascenso, que fue uno de los letristas de su disco como solista. Tras la desolución del grupo, cuando se disolvió en el 1983, Rock comienza una breve carrera solitario o como solista. A esta época pertenece los discos Debajo del Puente, Fuego que hizo, y pertenece los discos del Puente en 1984 y Vestigo en 1985.
así como otras composiciones que fueron grabadas posteriormente con los Rodríguez. Y tú ya me estás atrapando otra vez. Tú me estás atrapando otra vez. Muy interesante este tema también. Imagínate, tú me estás atrapando otra vez. Qué bonito sería esto si le pasara a uno. En aquella etapa escribió canciones para su hermana Ruby, pero luego regresó a Argentina otra vez. Pasando ese periodo desde acompañar Andrés Calamaro, Calamaro, entonces sus álbumes solitarios por Mirarte y Nadie Sale Vivo de Aquí. Tremendo, tremendo tema. Por Mirarte, Nadie Sale Vivo de Aquí. Me gusta. Junto a Juan Julián Infante y Gemma Villaleya. B-I-L-L-A. Formaron, conocido como el grupo de Babac, Los Rodríguez, en que permaneció gran parte de la década del 90. Esta banda se caracterizó por el uso de ritmo latino, milonga, rumba, entre otros, funcionaron con el rock, que funcionaba con el rock, eso que quiere decir esto, una fórmula exitosa para el mercado discográfico en español. Mientras los Rodríguez realizaban su última gira y tomando la dirección de disolver el grupo, retomó su carrera como solista hasta hoy en día. De esta etapa destacaban discos como Hablando Solo, Ceniza en el Aire, 200 Pac, Ahora Piensa, Pide en Tu Cabeza. Ahora Pide en Tu Cabeza. Eso es otro tema. Dúo Trío y otras posiciones, sí. Solo Back, La Surera, H-U-E-S-U-D-A, y La Manada, otro tema. Entre las canciones de Bat, ha compuesto largo en su carrera musical, se pueden destacar mucho mejor. Me estás atrapando otra vez. Por los Rodríguez, Mesío Cajo, Ceniza del Aire, Gusto Sencillo, dedicada a su hijo. De su etapa en solitario, en ella conservaba la tendencia de la incorporación de ritmo latino, por ejemplo, Transformación de Bach, y mucho mejor, un tango, aunque adoptaron un estilo más personal y distinto al bolero difundido por los Rodríguez. Entre las colaboraciones de Ariel Bach con artistas se destaca tema Entre Muros, EXTMODURO, Volando Solo, incluyendo el disco de Toya, la canción Dulce Chica Triste, del disco Never Be Brothers,
a los hermanos Giles, Fernando Martín y los hermanos Macoff también han tenido un gran espacio en sus producciones musicales, realizando numerosas letras y participando de Sergio Macoff, MAKOFF, hasta perder la cuenta, entre muchos otros temas. En septiembre de 2007 colaboró junto con Jaime Urrutia, URRUTIA, en el programa radiofónico A la Venta. Asimismo participó junto a la banda Phantom Club, en su concierto en la ciudad de Tui, presentando su disco Muchas Noches Buenas. Gracias. El concierto es en el sencillo Puro Funky Town. A respecto de Funky Town, aquí esta canción, Funky Town, fue tremenda canción aquí en los Estados Unidos, muy famosa, de progresía a ustedes, acompañando usualmente a otros argentinos en pequeños conciertos en la capital madrileña, con Andy Chango, Marcelo Champanera, sí, y Claudio Gavis. En el 2019 se estrenó un presentador de un programa musical de TV con un país para escucharlo. Un país para escucharlo fue el tema de ese programa. En marzo de 2020 colaboró con la iniciativa Yo Me Quedo en Casa, participando en el festival de Instagram. Más tarde, en mayo de ese mismo año, publicó la versión del tema Emociones Escondida con su cuarteto, cuarta y piano. Interesante. Los Rodríguez, eso fue la banda que él empezó, Los Rodríguez, y volvieron a reunirse Jorge Union, como se llama aquí en los Estados Unidos, con motivo de los 30 años de nacimiento de esa banda, Los Rodríguez. El libro, disco, recuperatorio y todo eso ahí estuvo. Porque en vida personal de Ariel Bat tiene una pareja establecida desde más de 25 años y es padre de dos hijos. Mateo, nacido en el 2002, Valentina en el 2005. Ya tiene dos hijos, qué bueno. Psicografía, aquí vamos con eso para ustedes. ¿Cómo ves? Fiebre Vivir 1978. Con Tequila, Matrícula de Honor 1978. Rock and Roll 1979. Viva Tequila, 1980, Confidencia, 1981, Vuelve Tequila, Recuperatorio, 2008, Adiós Tequila, en vivo, directo, en Wishing Center, 2019. Demos un segundo.
A veces eso me pasa, tengo que tomar un poquito de agua. Perdone ahí, pero a veces me pasa esto. Porque vamos otra vez. Ah, me quedé aquí, adiós te quiera. Porque vamos aquí ahora. Primera etapa solitario, o como solista. Debajo del puente, 1984. Vestigo, 1985. Con Andrés Calamaro, eso fue otra parte. Por Mirarte, 1988. Guitarra, cojo. Productor, o coproductor y actor. Nadie sale vivo de aquí. En el 1989. Guitarra, cojo, coproductor y actor. Con los Rodríguez, aquí vamos con esto. Que fue la banda que él empezó. Buena suerte, 1991. Disco Pirata, en directo, 1992. Sin documentos, sin documentos. 1993. Palabra más palabra menos. En 1995. Hasta luego. Recuperatorio 1996. Para no olvidar, recuperatorio 2002. Segunda etapa de solista, como solista, hablando solo. 1997. Ceniza en el aire. 1999. En vivo, mucho mejor. 2001, lo siento, Mike. 2003, acústico, acústico. 2003, ahora pide en tu cabeza. 2003, etiqueta negra, recuperatorio 2007. Y esto fue con Dúo Trío Otras Perversiones 2007, este disco que canta su tema más conocido artístico de la talla, Cristina Rosemín, Jaime Utrera, Fito Páez, Andrés Calamaro, 10X3, 2009, grabaciones realizadas con motivo del 10º aniversario de la revista FM, EFE, casi casi suena como FM, como radio, estación de radio. Solo va 2010, por exigencia del artista, se edita también vinilo, VINILO, la sursura, HUGSUDA, lo siento, pero no lo puedo decir, la manada, 2016. Colaboraciones, Carne de Cañón, Atraco 2019, En Mi Cartera, Atraco 2019, Pequeña Lolita Guardia, Guitarra Voz, Décima Temporal, Andy Sango, Guitarra Cojo, Ocoro, incluida el disco Andy Chacón de 1998. Novona Andy Chacón, guitarra cojo, incluida el disco de Andy Chacón de 98. Abrazo con el dile Andy Chacón, guitarra y coro,
incluía discos Andy Chacón, de 98 también. Lo mejor que le puede pasar a un cusán. Andy Chacón, guitarra, bajo, cojo, incluida BSO. En la película, lo mejor de lo que le puede pasar a un cusán. En 2003 se fue una película. Me imagino yo que eso fue una canción de fondo, algo así. Eso lo hace mucho aquí en los Estados Unidos también. ¡Qué barbaridad! Jaime Ubita, guitarra y coro, incluida en el disco Enjoy 2007. Loral Mira Mira, con Fito Páez, guitarra solista, incluida en el disco El Amor Después del Amor, 1992. Giro, Fito Páez, voz y guitarra incluida en el disco No Si Sé, No Sé Si Es Bebé, B-A-I-S-E-S, Omar Lee, 2008. Dal, Fito Páez, guitarra, coro, incluida en el disco, No sé si es un bebé o morir, 2008. Viridiana, ajá. Joaquín Sabina, guitarra, cojo, conductor, incluyendo el disco Yo mismo contigo, Yo mismo contigo, en 96. Te confío. Andrés Claramuro, guitarra solista incluida en el disco Made in Spain, 2005. N, Q, T, Q, E. Llega Andrés Claramuro, guitarra, cojo o coro, incluida en el disco El Salomón, en el 2000. Canta de Amor, Candy Caramelo, guitarra incluida en ese disco Por Amar No Hay Que Pagar. Por Amar No Hay Que Pagar, en el 2008. Me Estás Atrapando Otra Vez, M. Klein, guitarra conductor, incluida en este disco Dos Noches en Prince. Dos Noches en Prince, 2014. Condena de Amor, con Jaime Ubita, tributo a Radio Futura. Bossa, guitarra, incluida en esto. El disco tributo a Radio Andrés Lacalle, 2005. Buenas Intenciones y Carlos Marín, guitarra, voz incluida en este disco Buenas Intenciones 2013. Como Consejero, Sergio Markov, Markoff. Lo siento por no poder decir este apellido. Guitarra, coro o coro. Dirección Artística incluida en el disco número 1, 2008. Volando Solo, Este Muro. Guitarra solista incluido en este disco de Troya, en 1992. Rock, Bomb, Bop. Rock, Rob, Mop. Eso sería SOLL,
MOPS, con Andy Shango, quizás la voz incluida en este disco, Bobby Bian, 2008. Con pereza, o con pereza, mejor dicho, PERZA. Manager incluida, los amigos de Los Ángeles, los amigos de los animales, mejor dicho, perdón, incluida los amigos de los animales, 2006. Llévame a bailar, incluido aviones, 2009. Canal 69, incluida el dúo, trío, otras previsiones, 2007. Manos expertas, incluida solo Bart, 2010. Como productor, persecución, los pintores, los pintones, 1983. La fanática aventura del capitán Angustia, Angustia. Del capitán Angustia, sí. Andy Chagón, 2001. Con esto termino esta biografía para ustedes de este señor que se llama Ariel Ruth. Vamos a leer aquí la información personal, como familiar, como profesional también. Después nacido Ariel Eduardo Rotenburg, Rotenberg, nacimiento fue el 19 de abril de 1960, 64 años, Buenos Aires, Argentina. Nacionalidad argentino, padre Ambasia Rostenburg, Nina Bart. Formación profesional, cantante, guitarrista, compositor, años activos 1976 al presente. Rock blues, rock and roll, rock latino, pop latino, pop rock. Instrumento, guitarra, piano, voz. Artista, tequila. Relacionado, Los Rodríguez, Andrés Calamuro, Atraco, Sergio Macaf, que no puedo decir el apellido este, Macaff. Alejo, tampoco puedo decir el completo, Alejostivel. Ok, así que, para que ya se lo imaginen, miembro de el grupo Los Rodríguez, tequila también, todos los grupos. Sitio web, www.arielbat.com. Ok, con esto termino este biografía y podcast para ustedes de Ariel Bat.